Hello. Good night, teacher. Hello, good night. How are you? How are you? Hello, good night. Hello, good night, Santos. Oh, nice. Good to know. How are you, Claudia? How are you, teacher? I'm very well. Thank you for asking. Thank you. All right, so I can see 1, 2, 3, 4, 8 people connected. So we are going to hold on. Vamos a esperar. We are going to hold on a moment. Okay. Hello, Ellen Nielsen. Hello, teacher. How are you? I'm very well. Thank you. How about you? How are you? I'm resting in my time off. Oh my goodness. So, but you are in your house. But you are in your house. Yes, sir. Oh, nice. Yes, sir. What time do you finish work? It depends. Maybe sometimes at 4 o'clock and sometimes at 7 o'clock. It depends. And my schedule is complicated. Yeah, I can see. What about you, Claudia? What time do you finish work? Claudia, hello. Hello, hello, teacher. What time do you finish work? Do you finish at 8? Sorry, 10 o'clock. Oh, 10 o'clock. Yes. Okay, I see. And you, Santos, what time do you finish work? I finish 4 p.m. 4 p.m. early. Yeah. Every day. No. 7. Oh. 7 p.m. 4 p.m. Oh. Yeah. Different schedules, diferentes horarios, yeah. like Ellen Nielsen, yeah. Right? Okay. Nice. Yeah, in fact, Santos and me, we are co-workers, and we have the same schedule. Oh, nice. So you are colleagues. Yes. Yes, sir. Oh, nice. Yeah, I was checking, estaba revisando el listado. I was checking the list y veía como 7, 6 personas que son de la misma empresa. Yes, Ryan, approximately. Creo que aproximadamente. Yes. Okay. Yes. More or less. Right. Okay. So we are about to start. Estamos a punto de empezar. We are about to start. Para empezar, vamos a hablar. Ahorita estaba viendo más o menos, tanteando ahí. Para iniciar, voy a hablarles un poquito de español porque necesito explicarles algunas cosas importantes acerca del módulo, por supuesto. Y bueno, antes de presentarme, ahí en la pantalla creo que les aparezco como inglés corporativo, pero ya me presenté en el grupo. Mi nombre es Bernardo Martínez y me pueden decir Bernardo si quieren, no tengo ningún problema, ¿ok? Si no me quieres decir teacher, no, es que no le voy a decir teacher, no se preocupen, Bernardo, it's okay for me, ¿ok? Está bien si me dicen Bernardo, si me quieren decir teacher, si se sienten comfortable, está bien, también me pueden decir teacher. Si me quieren decir mister, también no hay problema, ¿ok? But I prefer Bernardo, pero prefiero Bernardo, but I prefer Bernardo. Creo que todos somos aquí adultos, everybody is adults here, okay? Así que no hay ningún problema, me pueden decir Bernardo. Y bueno, vamos entonces a dar inicio. Primero les doy una cálida bienvenida. Es un placer estar con ustedes, por supuesto. Sé que tuvieron un teacher diferente en el módulo 1 y a veces esos cambios como que tienden a afectar un poquito, pero quiero que lo veamos de la mejor manera y por supuesto que aquí vamos a disfrutar muchísimo. En mi clase creo como el otro teacher que estaba con ustedes, hablan muchísimo, hacemos bastante trabajo de parejas, hacemos bastante trabajo de grupos, así que eso va a haber mucho, de eso vamos a tener mucho en la clase, ¿ok? Así que si se sienten un poquito tímidos a veces, participar un poquito tímidos, hablar con los demás compañeros, poco a poco vamos a ir quitando esas cosas y la idea es que, por supuesto, yo les voy a explicar algunas cosas así, cosas importantes, pero mayormente van a ser ustedes practicando,
practicando preguntas, practicando conversaciones, cosas que aparecen en los materiales, básicamente, ¿ok? Así que eso es en términos generales. Les voy a dar algunos lineamientos, pero no sé si tienen alguna pregunta antes de que empiece a darles los lineamientos, algunos lineamientos del curso. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerla ahorita. Sí, teacher, yo quiero preguntarle, el material que vamos a ocupar, a mí no me ha caído, no sé si ha sido error de... No sé si, ¿cuándo lo agregaron al grupo, Santos? ¿Al grupo de WhatsApp? ¿O no está en el grupo de WhatsApp? ¿Cómo no? Sí. Ah, ahí el grupo de WhatsApp lo compartieron, no sé si ayer o ahora por la mañana, no recuerdo, pero sí lo compartieron, ajá, ¿verdad? ¿Me confirman los demás? ¿Sí? Ok. Sí. Sí, sí, ahí compartieron el material. De igual manera, okay, si ya tiene usuario de la plataforma. Sí. Ahí en la plataforma hay una parte que dice material del estudiante, si no me equivoco. Ahí también se puede descargar. Lo voy a puede descargar ahorita durante la clase para que lo tenga listo, porque vamos a ver algunas cositas del material más adelantito. Uh-huh. Ok. Ok, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? So I'm all ears. Les escucho. Para los que recién se conectan, repito, mi nombre es Bernardo Martínez, como les escribí en el grupo de WhatsApp. Me pueden decir Bernardo. Ok, no problem. You can call me Bernardo, ok? Muy bien, entonces les voy a dar algunos lineamientos acerca del... quizás esto ya se lo dieron en el módulo 1, pero siempre es bueno recordarlos. Quizás es bueno a veces como verlo de nuevo, porque a veces tendemos a olvidar algunas cositas que son importantes para la sesión que desarrollamos cada día. Así que les voy a compartir pantalla por acá entonces y vamos a dar inicio. Vaya, aquí dice módulo 6, perdón, ahí no me había fijado que no le habían puesto módulo, sería módulo 2. Bueno, ahí está mi nombre, Bernardo Martínez Segovia. Me pueden decir Bernardo. Y bueno, por ahí está una bio data, un poquito, alguna información que han agregado de mi persona en inglés corporativo. Cositas quizás acerca de la formación académica, acerca de mi experiencia como profesor de inglés. Así que básicamente mi formación académica, estudié una licenciatura en idioma inglés. Algunos programas que manejo, el paquete de Office, por ejemplo, algunas plataformas, plataforma Moodle, Canvas, Schoology, Google Classroom, y un poco acerca de la experiencia laboral, ya como ejerciendo. Bueno, trabajé en la Universidad de Oriente. Si hay alguno que es de San Miguel, no sé si todos serán de San Salvador, de Usulután, no sé. Trabajé en la Universidad de Oriente por cierto tiempo como coordinador del departamento de inglés. También fui facilitador de inglés en diferentes niveles, en el programa de Supérate, también en ITCA San Miguel, también profesor en ITCA Megatech, y también fui facilitador de cursos de inglés para profesores en el MINED, formación docente. Así que eso es un poquito de en lo que... Bueno, acerca de mi experiencia laboral y de mi formación académica. Bueno, luego vamos a unas cosas que son importantes para ustedes al momento de conectarse, quizás, algunos requisitos. Así que ya saben todos que deben tener su nombre completo cuando se conecten a la plataforma. Ya vi algunos por ahí que solo tienen los nombres, no lo voy a decir, por supuesto. Pero es importante, ¿verdad? Siempre se recalca esto, de que al momento de conectarse esté su nombre completo, tal y como aparece en su DUI, por supuesto, ¿verdad? Así que esto es muy, muy importante. Si no lo tienen de esa manera, sugiero que lo modifiquen, tal vez hoy, y ya mañana aparezcan con su nombre completo, ¿verdad? Hay algunas personas que aparecen como oyentes, y aquí sí quiero hacer énfasis de que no significa que, o sea, solamente son oyentes. Básicamente ellos tienen derecho a todo, igual que los demás. Así que son algunas cositas nada más a las que no pueden acceder, pero no es la gran cosa. O sea, en lo que respecta a lo académico, tienen acceso a todo. Y ahí si gustan, yo creo que ya les dieron igual una inducción y ahí les explicaron, ¿verdad? Pero en caso de que tengan alguna duda, me pueden escribir y yo les puedo
les puedo aclarar cualquier situación, ¿ok? En lo que respecta a los oyentes. Así que es importante que se conecten con su nombre completo, los que están en calidad de oyentes, y entre paréntesis van a poner la palabra oyente, ¿ok? Esto es requisito de parte de INSAFOR que lo tengamos de esa manera. Eso va después de su nombre, ¿ok? Esto es importante. Yo sé que algunos a veces tendemos a tener la cámara apagada y el requisito de parte de INSAFOR, no míos ni de inglés corporativo, sino de INSAFOR, es que debemos tener la cámara encendida durante toda la sesión, por supuesto, ¿verdad? A veces quizás está en una reunión de trabajo y en estos casos se entiende, ¿ok? Está en una reunión de trabajo y no pueden estar con su cámara encendida, pero no todos los días van a tener reuniones de trabajo, por supuesto, ¿verdad? Así que el requisito es que su cámara esté encendida. Así que eso es muy importante. Ahorita creo que todos tienen la cámara encendida, excepto Irma. Ajá. Ya la encendieron ahorita. Bueno, Irma todavía no. Bueno, hay varios. Carlos, Jamie. Hay varios que no tienen la cámara encendida, pero si nos están escuchando, la parte de ese lineamiento es que todos deben tener la cámara encendida al momento de estar conectados, ¿verdad? Así que desde ya se da el lineamiento para que quede claro esto. Luego igual lo del sonido ambiente. A veces yo sé que en la casa la familia, el esposo, los hijos están viendo televisión, pero tratar la manera, ¿verdad? De que tal vez en el momento que van a dar una opinión, bajarle un poquito el volumen, o en el momento que van a dar la opinión, tal vez que si están hablando en voz alta, indicarles que bajen un poquito la voz, porque si no, no se les va a entender lo que están tratando de, o su participación en este caso, o alguna pregunta que quieran hacer. Así que esa sugerencia, y siempre se requiere participación activa, ¿verdad? No ser pasivos. Igual, aquí van a participar todos, porque a mí me gusta que participen todos. Pero debe ser una iniciativa propia, por supuesto. Yo quiero participar en esta actividad. Yo quiero que se peleen por participar en las diferentes actividades, por supuesto, ¿verdad? Así que, bueno, prácticamente eso. Y aquí también tenemos la asistencia. Igual, siempre se pide de que estén al 100% de las clases. Y aquí quiero hacer énfasis en algo muy, muy importante. Sabemos que el requisito de parte de INSAFOR es que usted esté el 80%, ¿verdad? Sumando toda la asistencia, que usted haga un 80% de asistencia en todo el módulo como mínimo. Pero como yo sé que ustedes son buenos estudiantes, ustedes van a estar el 100% de las clases, ¿verdad? Entonces esa es la idea al final. Y también algo muy importante aquí es que a veces las primeras clases empezamos a faltar y a faltar y a faltar, y a veces al final realmente tenemos una emergencia y ya no tenemos permisos porque ya hemos llegado al mínimo de asistencia, ya hemos llegado al 80%. Entonces mi sugerencia como facilitador es que siempre, al menos las primeras semanas, traten de no faltar, estar al 100% y hagan su máximo esfuerzo por estar al 100% todas las clases. Si la última semana o digamos las últimas dos semanas ustedes tienen alguna emergencia, pueden tomarlo si es una emergencia, por supuesto, ¿verdad? Pueden tomar el espacio de la clase sin ningún problema y no les va a afectar. Porque aquí, por ejemplo, yo no soy quien para decirles, les doy permiso para que falten a la sesión, porque de hecho no estoy autorizado para dar permisos, ni inglés corporativo está autorizado. Ustedes notifican y está bien que notifiquen, ¿verdad? La razón por la cual están faltando, pero no es que yo estoy autorizándoles permiso para que ustedes falten. Entonces esto es muy, muy importante, y de hecho Zoom es que les pone la asistencia con minutos y horas. Si usted se conecta una hora, Zoom le marca 60 minutos. Eso es lo que faltó. Y al final en la asistencia, esos minutos le van restando porcentajes. Si usted se conectó 20 minutos después o se salió 20 minutos antes, esos minutos le van restando. No es que solo me conecto, digamos, una hora 50 y ya me conecté a la clase. No, faltan 10 minutos y esos 10 minutos les va restando porcentaje. Así que tomemos eso en cuenta. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Así que la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino también al cumplir con la clase completa. Y siempre va relacionado con lo de la cámara encendida, ¿verdad?
Así que esto es muy, muy importante, es decir, que estén activos participando también, que no solo tengan encendido, que no solo estén conectados, perdón, y con su cámara apagada sin participar para que les tomen la asistencia. Repito, a veces hay situaciones en las cuales están en reuniones de trabajo y no pueden participar, pero eso es comprensible, ¿okay? Pero no es que siempre va a ser eso. Tal vez una vez al módulo o dos veces máximo quizás, ¿verdad? O tal vez ninguna en muchos casos. La asistencia se toma 3 veces. En este caso no la he tomado aún, pero se toma a las 8, a las 9 y a las 9:55. A veces van a variar los tiempos, pero la idea es tomar la asistencia 3 veces. Y se tomará como válida cuando usted me diga presente o present o here. No sé, si me lo quieren decir en inglés, me pueden decir present, here, or I am here. Puede ser estoy aquí o aquí estoy, I am here. Okay. Si lo hacen en inglés, mucho que mejor. Okay. Así que en el momento que ustedes escuchen su nombre, I'm here, teacher, I'm here, Bernardo. Or here, Bernardo. Present, Bernardo. Okay? Y yo le pongo la asistencia en el documento que yo llevo, en el registro que yo tengo. Bueno, las sesiones 1-1 disponibles. Ustedes saben, ¿verdad? En el módulo anterior, en el módulo 1, siempre hay un espacio de 10 minutos al final de la sesión para que puedan tener una pequeña retroalimentación o para que puedan aclarar alguna duda que tengan respecto al idioma. Quizás para los primeros es un poco difícil, pero pueden usar este momento para practicar, para hacer alguna consulta de la clase, para practicar una conversación que no les quedó clara la pronunciación, por ejemplo, o para ver vocabulario. Entonces, esa es la idea en esa sesión 1-1. Ya les voy a dar el orden más o menos de cómo vamos, al menos para esta semana, para que estén pendientes, ¿verdad? Bueno, y la cámara encendida en el momento de pasar asistencia. No es que solo me va a decir present y la cámara apagada. No, la cámara debe estar encendida. Bueno, las sesiones 1-1 serán asignados 10 minutos. Así que es para aclarar dudas, por ejemplo. Y permisos no disponibles, lo que les decía. Yo no estoy autorizado para dar permiso. No estoy autorizado para decirle, sí, está bien, puede faltar, ¿no? De hecho, si usted me informa, yo le digo, gracias por el aviso. Y eso es todo, pero no significa que yo le estoy diciendo, le doy permiso, porque no estoy autorizado, repito. Y esto lo repito bastante porque es muy, muy importante que ustedes lo sepan, ¿verdad? Bueno, acerca de tareas y evaluaciones, ustedes ya estuvieron en un módulo, pero siempre se repite, ¿verdad? Esta información. Así que el 80% como mínimo de tareas, en los resultados de tareas, cuando vayan haciendo las tareas diarias, porque hay tareas diarias y al final en la semana se saca como un final score, como un resultado final de cada semana. Entonces, la idea es que al menos tengan un 80% en todas las actividades de la semana de calificación. Hablando de evaluación sumativa, ¿verdad? Como mínimo. Pero yo sé que van a tener 100% todos. Y bueno, eso es importante y es un requisito del curso, de hecho. Las tareas se encuentran en la plataforma justo después de cada clase. Así que si, por ejemplo, la clase de hoy, la tarea ya está colgada, estoy seguro, pero el video de la clase de hoy se cuelga hasta el siguiente día o se sube hasta el siguiente día. Alrededor de las 8:30, 9 de la mañana, ya está el video, creo yo. Por si tienen alguna duda, pueden revisarlo nuevamente. Y todas las tareas de los temas ya cubiertos tienen que estar completas antes de cada viernes. En este caso, como no empezamos lunes, no va a ser antes de cada viernes. En este caso va a ser antes de cada lunes. Porque la semana son 5, estamos hablando de 5 días. Porque son 20 días del módulo, son 4 semanas. Entonces aquí en vez de viernes sería lunes. Así que antes de cada lunes a la medianoche ya debe estar entregada la tarea semanal. Con eso quiero decir que tenemos martes, miércoles, jueves, viernes, lunes terminamos semana. Lunes antes de la medianoche deben estar terminadas las primeras tareas o la sección 1 en este caso. La fecha límite, tenemos 2 exámenes, tenemos un examen medio y un examen final, que es cada 2 semanas. Así que el examen medio, junto con las tareas de la semana 2, debe ser completado a más tardar el 7 de febrero, que es lunes siempre, junto con las tareas, ¿verdad? Igual, para el examen final,
el 21 de febrero, que es el día prácticamente que terminamos el módulo 2. Así que antes de la medianoche de ese día deben estar completas todas las asignaciones. Lo que me preguntaba Santos, el manual puede ser descargado de la plataforma. Igual se los compartieron al grupo de WhatsApp también, a los que ya estaban agregados en ese momento. Y igual, de igual manera, no pueden estar compartiendo el material con otras personas, porque es uso único para ustedes, por supuesto, ¿verdad? Que están tomando este módulo. Bueno, acerca de la plataforma en sí de Zoom, es importante conocer acerca del botón silencio. ¿Por qué? Porque en este, aquí puedo, digamos, a veces está activado mi micrófono y no me he dado cuenta y hay un gran ruido en mi casa y eso está interfiriendo en la clase, entonces yo tengo que ir a buscar para apagar el micrófono de ustedes. Y yo lo hago con gusto, pero la idea es que estemos pendientes. Si se nos activa, desactivarlo. En el momento que vamos a participar, activamos el micrófono y rápidamente termino mi participación, lo desactivo. Ya quedan mute, okay, no tenemos ningún problema. Así que estemos pendientes de esto, cámara siempre encendida. El chat lo vamos a usar para algunas actividades en algunas ocasiones. Los breakout rooms, que no sé si el Zoom les aparece en español o en inglés a ustedes, tengo esa duda. ¿Me dicen, por favor? ¿Cómo les aparece? ¿En español o en inglés el Zoom? ¿Alguien que me ayude? En español. Está en inglés. Ah, en español. Serían salas, ¿verdad? No sé cómo aparece en español esta opción. Son como salas de participación. Bueno, a mí me aparece breakout rooms. Ah, breakout rooms. A mí me aparece breakout rooms. Ah, excelente. Entonces, ¿lo mismo les aparece a todos? Esa opción que es la sala, como sala de grupos, creo que les va a aparecer algunos si lo tienen en español, me imagino. Creo que sala de grupos aparece en español. Así que esta opción es para ir a trabajar en equipos o en parejas. Ahora bien, acerca de breakout rooms. A veces yo los mando a salas de trabajo o salas de grupos o breakout rooms, si les llamamos así, y algunos no le dan, no aceptan o no entran. Y después tengo que yo estarlos mandando manualmente, ¿ok? Así que estemos pendientes cuando digamos que vamos a hacer breakout rooms o salas de equipos, salas de grupos, en el momento que les aparezca la opción, aceptar, ¿ok? Para entrar a esa, ahí les va a aparecer la opción a ustedes y aceptamos y luego entramos al equipo que fuimos asignados, ¿ok? En el momento que estén en los breakout rooms, a veces en el equipo surge alguna duda o alguna pregunta, quizás, ¿verdad? O algo que no les haya quedado claro de la actividad. Pueden ir al botón Ask for Help o pedir ayuda. Ask for Help. Pedir ayuda, ¿ok? No importa que yo esté en otro equipo, pero a mí me aparece la notificación de que alguien me está pidiendo ayuda. Por ejemplo, si Claudia presiona el botón Ask for Help, automáticamente, aunque yo esté en otro equipo, me aparece Claudia is asking for help. Y ya yo voy y la visito ese equipo para ver cuál es la duda que tienen. ¿Ok? Para que no estén en duda esperando que yo llegue a ese equipo a visitarle, ¿verdad? Bueno, básicamente eso es lo que tiene que ver con la plataforma. Así que no sé si hasta aquí hay alguna duda respecto. Yo sé que esto ya se lo dio al docente anterior, pero siempre Inglés Corporativo nos pide que demos esta información siempre, ¿ok? Así que no sé si hay alguna pregunta al respecto. Normalmente no hablo mucho, aquí estoy hablando porque son lineamientos, ustedes son los que más hablan. ¿Alguna duda? No, de mi parte no, teacher. Ok, muy bien, todo claro entonces. Marvin, Carlos, Jamie, ¿todo claro? Liz, ¿todo claro? Teacher, ok, claro. Muy bien, excelente. Sí, estamos hablando acerca de lo de las cámaras, ¿verdad? De que siempre deben estar encendidas. Yo sé que a veces están en reuniones y es válido. A veces me escriben, teacher, yo voy a estar en una reunión esta noche, me voy a conectar, pero no voy a tener la cámara encendida. Es válido, ¿ok? Pero siempre y cuando no estemos en reuniones, estemos en casita, entonces sí es un requisito que estemos con la cámara encendida, ¿verdad? Así que sí, les voy a pedir ese favor a todos. Ahorita lo vimos en los requisitos de que esto es súper importante. A veces quizá...
a veces nos vamos al baño y la apagamos, pero ese es un momentito, ¿ok? Y entiendo también, no le voy a estar diciendo, encienda la cámara y ande en el baño, ¿verdad? No, no, no hay ningún problema. Usted la apaga el momentito que va al baño, al regresar la enciende y estamos bien, pero es un momentito, unos 5 minutos quizás máximo. Así que no hay ningún problema en estas situaciones. Muy bien, entonces, ¿no tenemos preguntas? ¿Todo claro hasta acá? Yes, everything okay. ¿Todo bien? Todo claro, como la horchata. Oh my goodness. I am really worried. Ahora sí ya me preocupé. I am really worried. Okay, muy bien. So, let me pass the attendance the first time. Le voy a pasar asistencia entonces ahorita. Sé que se pasa a las 8, pero por los lineamientos y dar un espacio, se la voy a pasar hasta ahorita, ¿ok? Aida. Present. Very good. You can say present or I'm here, ¿ok? It's okay. Blanca. Presente. In English, please. Present. I'm here. Carlos. Present. Very good. Claudia. Present. Ellen Nielsen. Present, teacher. All right. Armando. I have a doubt here. Aquí tengo una duda. ¿El nombre de Armando es Armando o Armando? Lo tenían como compañero el módulo anterior, ¿no? Sí, es Armando. Armando. Ah, ok. Excelente. Ok, thank you very much. Gilmar. Irma. Present, teacher. Ok, thank you. Javier. Jamie. Carla. Present. All right. Present. Ok, thank you. Jamie, are you in a meeting? ¿Está en reunión? Yes, algo así. Ah, ok. Carla. María. María Isabel Cornejo. Yes. Solo, aquí solo la, le puse María porque solo usted me aparece con el nombre de María. Ah, no, okay. Sé si hay alguien que tenga como segundo nombre María. No, no, ¿verdad? El mío es primero. Sí. Ah, ok. Ah, sí. Present. All right. Mario. Marvin. Presente. All right. In a meeting, Marvin. Marvin, in a meeting? Ah, kind of. Rafael. Robinson. Present, teacher. Okay. Salma. Present, teacher. Very good. Santos. I am here, teacher. Okay. Sara. Present. Okay, thank you. Wendy. Present, teacher. Okay. Liz. Liz. Present. Okay. And Vanessa. Present. Okay, thank you very much. I have a question just before I start with my class. El teacher anterior les hablaba full English, solo English, o les metía bastante español? Quick question. Traducía a veces. Sí. Okay. Nosotros, sí. Solo inglés, yes. Fácil, la verdad. Okay, tell me, Javier. Fíjese que se me había como trabado el internet, no sé, entonces cuando me mencionó no escuché. Okay. Me quedaba como trabado. Ajá. Yeah. It's okay, the second time I pass the attendance, la segunda vez que la pase ahí, estar atento. Ah, okay. Vaya, sí, please. Porque se me había trabado, entonces escuchaba todo cortado, bien atrasado, entonces por eso no escuché, yeah, cuando me mencionó. Yeah, it's okay. Lo más importante, okay, es que ya tienen buena conexión. That's the most important right now. Okay. Bueno, gracias. Okay,
Then, entonces era mayormente inglés, mostly English. Sí. Yes. Yes, all right. Okay, very good. Okay, thank you very much. Well, this is a beginner or basic level. So I will speak like 80% English and 20% Spanish. Okay, le voy a meter como un 80-20, ¿les parece? ¿O solo English? Or only English? No, teacher. Only English. Only English. No, Jay, I think we are going to consult in the moment that we don't understand. Okay, perfect. Okay, I like it. Very good. So then I will try to speak slowly, and I will try to speak mostly English, only English, okay? And sometimes maybe I will speak Spanish. And in case you have problems, okay, understanding, you can tell me, teacher, can you repeat? Can you repeat that instruction, please? All right, and of course, I can do it for you. Yo lo puedo hacer con gusto, I can do it for you, okay? But ask, okay? Very good. So just two things, solo dos cosas. Yo sé que en las actividades que se hacen a veces durante la clase, muchos tendemos a usar el traductor de Google, Google Translate, and that's okay, está bien, that's okay, all right? Don't feel like, oh my God, I'm using Google Translate. No, it's okay, está bien. Quizás solo dar algunas instrucciones acerca de Google Translate, okay? No metan textos completos, así textos largos. Si van a usar el traductor de Google, traten de meter oraciones o palabras, okay? Porque si metemos textos completos, a veces, inconscientemente, desde el momento que nosotros el español lo adquirimos, no lo aprendimos, a veces tendemos a tener algunos errores gramaticales. Y cuando lo traducimos a inglés, aparecen errores también. ¿Okay? Así que la sugerencia es que si van a usar Google Translate, it's okay, está bien. Pero tratemos de traducir oraciones, frases o palabras, no textos. Porque si metemos un texto completo, seguramente cuando en una tarea escrita, por ejemplo, o en alguna actividad escrita, me va a aparecer con todos los errores que va en español. Entonces tratemos de hacerlo así de forma dividida, por oraciones, por frases o por palabras, ¿ok? Pero mayormente para palabras yo recomiendo el diccionario digital de Word Reference. No sé si alguien lo ha usado, que levante la mano. Word Reference. Ok, María, has used it. Solo María. Ah, ¿solo María lo ha usado? ¿Only María? It's easy, ¿ok? Es fácil. Prácticamente solo tienen que ir al... Déjenme ver si me aparece por acá. Aquí en el buscador de Google se van a wordreference.com, ¿ok? Y les aparece acá, ¿verdad? La opción lo tienen que configurar de inglés a español. And imagine you are looking for the word report. Están buscando la palabra report, ¿ok? So you look for it. Les aparecen diferentes traducciones. A veces les aparecen sinónimos para enriquecer más el vocabulario. Report account. Y ahí les aparece, ¿verdad? Report news. Reportaje, artículo. E incluso les da un ejemplo acerca de esa palabra, ¿ok? Aquí, miren, the news report only told one side of the story. ¿Okay? Les da un ejemplo y se los traduce el ejemplo incluso acá de una vez. Y les da un sinónimo de esa palabra, ¿ok? Así que si son palabras las que vamos a buscar, si van a usar un diccionario digital, yo recomiendo siempre wordreference.com. Aquí está, wordreference.com, ¿ok? Así que si quieren descargar la aplicación, pueden hacerlo, ¿ok? No hay ningún problema. O si quieren tenerlo en su buscador de Google, también pueden tenerlo por ahí, ¿ok? Así que solo recapitulando, si van a usar el traductor de Google, it's okay, pero no traduzcan textos completos. Vayan por frases, palabras, o pueden ser oraciones. Si van a buscar palabras, recomiendo que usen Word Reference, porque tiene más, está más rico en vocabulario. No solo les va a dar la traducción, sino que les va a dar la pronunciación, les va a dar un sinónimo y les va a dar un ejemplo para que la palabra la puedan manejar de una mejor manera o la puedan entender mejor, ¿ok? Así que si son palabras, Word Reference. Phrases or sentences, Google Translate. It's okay. Okay? Muy bien. Así que siempre tengamos estos dos buscadores, siempre, estos dos websites, siempre podemos tenerlos abiertos. Okay?
So very good then. So let's begin. And I have two questions. Okay. Okay. Just give me a minute here. Okay. Well, I just have two questions. Okay. Question number one is, I didn't ask, how do you feel today? Okay. How do you feel today? And question number two, what's your goal for this module? Or what's your objective for this module? Two questions, okay? So question number one, how do you feel today? You can say, I feel okay, I feel fine, I feel tired, I feel happy. I don't know, all right? I don't know your feelings, all right? Question number two, what's your goal for this module? Only one goal, solo una meta, only one goal, all right? So I give you 3 minutes. 2 or 3 minutes. In 2 or 3 minutes, answer the questions on your notebook, okay? Creo que todos tienen una libretita por ahí, me imagino, así como la mía, ¿verdad? So you can answer the questions on your notebook, okay? Le voy a escribir por acá las preguntas. Let me write the questions for you. So question number one is, how do you feel? How do you feel? You can say, I feel happy, all right? And question number two is, it's what's your goal for this module? Only one goal, solo una meta, okay? What's your goal for this module? Okay, so let's take a moment, 2 or 3 minutes, and let's answer the two questions. So write the questions on your notebooks, please. Algo de mencionar quizás. Yo sé que a veces cuando están trabajando, traducción, mayormente si están conectados de su celular, a veces se desconectan en el momento de trabajar porque van al traductor, ¿ok? De eso estoy consciente, pero solo es en el momento de trabajar, ¿ok? Eso pasa con el celular. Así que, it's okay, don't worry. So please, when you finish, go to reactions, and raise your hand, okay? Cuando terminen, van a reacciones y levantan su mano para ver quiénes van terminando, to see the people who finished, okay? So if you finished, go to reactions. You have an option that is reactions and raise your hand, just like me, okay? This is when you finish. Okay, thank you, Ellen Nielsen. Thank you, Aida. Salma, thank you very much. This is just to keep a record of the people who have finished, okay?
I'm sorry, María, my microphone was off. Lo siento, María, mi micrófono estaba apagado. I'm sorry about that. Yeah, I said don't lower your hands, okay? No bajen la mano, dejen así, porque así voy viendo quiénes van terminando. I can see the people who finished, okay? Okay, basically we have two questions, okay? Question number one is, how do you feel? How do you feel? All right, how do you feel? And question number two is, what's your goal for this module? What's your goal for this module? Two questions, okay? Now listen carefully. In this moment, we are going to go, we will go to breakout rooms, okay? In breakout rooms, take turns asking the questions, okay? Imagine I work with Ellen Nilsson and Aida. So I ask Ellen Nilsson the questions, Ellen Nilsson asks Aida the questions, and Aida asks me the questions, okay? So the idea is that everybody asks and answers the questions, okay? In the groups. So we are going to make groups of four or three, yeah? The idea here is to interact. And the idea is that you ask, if you want to ask other questions, it's okay. Si quieren hacer otras preguntas, it's okay. Like, where are you from? Where do you live? Where do you work? It's okay. You can ask other questions, okay? Yeah? Is it clear? Yeah? It's clear. Yes. It's very clear. Okay, yes, very good. So then let's go very to breakout rooms. Ask the questions, take turns, tomen turnos, take turns, and you can ask extra questions, okay? You can ask extra questions like, where are you from? Where do you work? Who is your father? I don't know, okay? So you can ask extra questions. The idea is to interact. Are you ready? Yes? Yes, we are ready. All right, let's go to practice then. Everybody has to speak here. Everybody has to speak in the group. No, es que yo no puedo. No, everybody can. Todos pueden, okay? Everybody can do it, all right? So push your classmates. Push your classmates to speak. All right, let's go. Let's go to practice. Breakout rooms, let's go. Wendy, are you going to participate? Wendy, hello. Hello. Are you participating in this activity? ¿Va a participar en esa actividad? Yes. Yes, entonces hay que aceptar ahí para ir al breakout room. ¿Aparece? No. No, ok, entonces ahorita le envío. Vamos a ver si ya se le envió la invitación. Me aparece en el grupo 1. ¿No le aparece la opción ahí que diga ir a sala de grupos? No. No, anywhere. No. Anyway. Anywhere, ok. Entonces te enviaré a otro grupo. Ok, let me send you. Veamos si te aparece hoy la opción. Yes, yes, yes. Yes. Ok, please accept. Thank you. Ok, no problem.
progress more English. Okay. And you? My goal is to be more fluid my English and to refresh too, because in the past I was study but finish. I was study English but I didn't finish, and I now I can refresh and learn more because it's important in this moment the world. You can ask other questions if you want. Si quieren pueden hacerse otras preguntas. You can ask other questions like, tell me, where are you from? Where do you work? Okay? So you can practice other questions. Okay. Teacher, and I want to ask you about the pronunciation of what's your goal? Goal. Exactly. Goal. Mm-hmm. Yeah. This module. Yeah, for this module. Module. Exactly, module. Module. Yeah. Okay. And Salma, where do you live? Second. Yo creo, ya no me acuerdo. Fear sitcom, quiero ver, segundo. Ahí está el teacher, creo. San Lobos. Yes, ahí está el teacher. I'm listening, just continue, it's okay. Teacher. Nice to meet you, teacher. Yeah. I don't remember how this says... apellido. Last name. Last name. Yeah, last you say last name. Okay, thank you. Okay. Thank you, teacher. No sé con quién estoy en el grupo. Solo habemos cuatro. Cuatro. Sí. Bueno, what is working? What? Marvin. What? Workplace is working? Trabajando. No, digo, as a work, es decir, place, tu lugar de trabajo, no me acuerdo. What do you do también, or where do you work? ¿Dónde tú trabajas? I work. Okay. ¿Y tú también para decirme a qué me dedico? Okay. It's okay, Hilmar. You can say what? Hilmar, you can say what's your workplace. It's okay too. What's your workplace? Or where? Where is your workplace? It's better. Where is your workplace? Where is your workplace? Mm-hmm. Where is your lugar de trabajo? Okay. Yeah. Your workplace. Se puede decir también del otro, where do you work? Yeah, sure. ¿Dónde tú trabajas? Yeah, it's okay. Okay. Okay, thank you. Okay, continue. I work at ATESA. Hilmar. ATESA. And you? What do you like? I live in San Luis Talpa, La Paz. And you, Javier, where do you live? I live in San Salvador. Okay. In Sanita.
Did you finish? Yes. Yes. Everybody answered the questions. Yes. Okay, yes. Perfect. Just let me visit another group and you can continue practicing, like, where do you live? Where do you work? You can say, what's your name? What's your last name? The idea is to continue participating or practicing, okay? Okay. All right. Okay. ¿Verdad? ¿Nosotros somos solo los cuatro o ahí había alguien más? Oh, solo los cuatro. Sí. ¿Solo los cuatro? Sí, solo los cuatro somos. ¿Quién más? A ver, ¿qué más podemos preguntar? Ah, ya sé que le puedo. You finish? Did you finish with the questions? Ahí más o menos. Más o menos. Okay. You can say kind of, más o menos, kind of. 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 Mm-hmm. Or you can say kind more or less. Okay, more or less or kind of. Kind of. Yeah. All right. Okay, let's go then. Yeah. What? Okay, so we are going to wait for the others because some people are still practicing. So let's wait. Yeah, they're coming. Now I guess I have everybody here. Okay, so thank you very much for taking this time to speak, to practice, to participate, okay? So in this moment, I want you to go to chat, and in chat, I want you to write your favorite color, okay? Just go to chat and write your favorite color, only that, okay? So please, I want everybody to go to chats and write your favorite color, okay? For example, my favorite color is green, all right? So I got it, green. Right now, there you go. Can you continue, please, with your favorite color? Go to chat and write your favorite color. So I have green, red, black, Vanessa. Well, Sarah says blue. Everybody, please, go to chats and write your favorite color. I have pink, blue. Let me see, I have another one with pink. Okay. Blue says Wendy, Javier says blue too, black, Jamie. All right, thank you very much. Okay, now I will check the colors you have said and listen. Listen and look at me, please, look at me. Here I have three different colors, okay? I have three different colors. I don't know if you can see, all right? Here I have green, okay? I have purple, all right? And I have blue, all right? I don't know if you can see, but I have blue here, all right? I have blue, green, and I have purple, okay? Three different objects with three different colors, okay? So let's do something. The people who have these colors on the chat, we'll have the chance to participate, okay? So let's see. Let's start. Salma says red, so I don't have red. Okay, Vanessa says black, I don't have black, okay? Maria says blue, and I have blue, all right? So Maria, are you ready? Can you turn on your microphone? Yes. Okay, Maria, so how do you feel? I feel eager to begin the class. Because I tell my classmate or my coworkers
that we have a lot of time between the first module and this one. It's true. I didn't consider that. It's true. Okay. Okay. Yes. Thank you very much, Maria. So, Maria, tell me, what's your goal for this module? My goal is principal to speak and the pronunciation that is, I believe, is the more difficult for me, and I believe to everybody. Okay. And don't think in Spanish. All right. Okay, good goals. Okay. I like it. Okay. Okay. Thank you, Maria. Thank you very much. Okay, good job. Okay. Okay, let's continue. Here I have Sara. Sara says her favorite color is blue, and I have blue here on this battery. Okay. So, Sara, are you ready? Okay, Sara. So tell me, Sara, how do you feel? I feel good. Oh, nice. I like it. So tell me, what's your goal for this module? My goal for this module is speak more English. Excellent. Simple and clear. Okay. Thank you very much, Sara. Okay. Let me continue. Aida says pink, but I don't have pink. Okay. Liz says blue. Okay. Okay, Liz, are you ready? Yes. Yes. All right. Okay. How do you feel? I'm okay. Nice. So tell me, what's your goal for this module? My goal is learn more to level up and speak more English. Okay. Because it's my difficult for me. Okay, perfect. To speak. All right, to speak more English because it's difficult for you. Okay, that's excellent. Mm-hmm. Good goals. Thank you very much. Okay, Wendy says likes red, but we don't have red here. Blanca says pink, and I don't have pink. Jamie says black, and I don't have black. But Javier says blue. So Javier, ready? Okay, ready. All right, Javier. So how do you feel? I'm feeling good. Oh, nice. So tell me, what's your goal for this module? This module is to learn better English, speak, and the more understand, and the more write. Okay, so speaking, understanding, and writing. Yes, right. Okay, excellent. Good goals. Okay, thank you very much. So let's continue here. So let me see here. So Javier says blue. Wendy says red, but I don't have red here. Ellen Nielsen says purple, and I have purple here. Okay, Ellen Nielsen, ready? Yes, sir, I'm ready. All right, so how do you feel? I feel just a little bit tired. You know, the work is stressful always. Yeah. So, but I'm glad to start in this module. All right, perfect. Very good. So tell us, what's your goal for this module? Okay, my goal for this module is to raise my level of English in the short time, the short term. In general, your level of English in general, speaking, writing, listening. Exactly. Okay, thank you very much, Ellen Nielsen. Okay, and I continue here. You're welcome, down. And I have black, Claudia Robinson says yellow, Araceli says orange. Oh, sorry, I don't have orange. Black, red, Irma, Santos, blue, they said. Ah, pero aquí me hicieron trampa. Hasta que les enseñé la batería, me escribieron algunos. All right. So Santos is blue. All right, Santos. Are you ready? Yes. All right, Santos. So how do you feel? I feel very good.
today. Excellent. That's great. Okay, so tell us, what's your goal for this module? My goal is to speak English because I need it in my work. Okay, that's excellent. That's pretty good. Okay, pretty good. Thank you very much. Okay, so thank you for your participations, okay? Now listen, I will say something in Spanish quickly. Le voy a decir algo en español rápidamente. Normalmente cuando hay participaciones, les pido de que, como una forma de decir felicidades a los compañeros por su participación, en mi caso personal, ¿verdad? No sé cómo lo hacía el docente anterior, pero en mi caso personal, siempre les pido que vayan a reacciones y le den un emoji a los compañeros, como diciendo felicidades. Puede ser un like, it can be un wow, like this one, puede ser un what, un heart, un corazoncito, all right? Like saying that you like their participation, okay? Puede ser some confetti too, okay? Como celebrando la participación, okay? So please everyone, go to reactions and give a reaction to your classmates. Y le dan una reacción a sus compañeros. So I will give them a like. Yo le voy a dar un like. So and you, ¿cuál reacción le van a dar? Which reaction are you giving? Vayan a reactions and you give a reaction to your classmates, okay? Good. Okay, thank you very much. Okay, so in the meantime, let me pass the attendance again. Le voy a pasar la asistencia otra vez. Aida? Present. Blanca? Present. Okay, thank you. Carlos? Present. Claudia? Present. Very good. Ellenison? Present. Very good. Armando? Gilmar? Present, teacher. Okay, very good. Voy a detenerme aquí, solo para los que no se conectaron temprano, tal vez pueden ver la primera media hora del video, porque les di algunos lineamientos, ¿ok? El día de mañana va a estar colgado el video como a las 9 de la mañana en adelante. Así que tal vez pueden ver la primera parte para que vean los lineamientos que se dieron al principio, si alguien se conectó un poquito tarde, ¿ok? Please. O alguien que no le funcionaba el internet al principio, tal vez. Ok, Irma. Present, teacher. Javier. Present, teacher. Very good. Jamie. Present, teacher. Carla. Present. Very good. Maria. Present. Excellent. Mario. Mario isn't connected. Not right. Okay. Marvin. Present. Very good. Rafael. Rafael isn't connected. Robinson. Present. Okay. Thank you, Robinson. Robinson, please, for tomorrow, tal vez para mañana, el nombre debe estar completo, ¿ok? Ahí que les aparezca completito, para que modifiquen, porque me aparece como Robin Moreno, ¿ok? Para que aparezca completito, igual Ellenilson Aparicio, creo que el nombre completo para el día de mañana, ¿ok? Si pueden modificarlo, o si lo pueden modificar ahorita. Solo, ¿perdón? Solo algo, o sea, lo que pasa es que en mi caso solamente tengo ese nombre. Ah, y solo un apellido nada más. Ah, no, bueno, el apellido sí. Ah, ok, perfecto. Sí, entonces sí, debe ir nombre completo, incluyendo apellidos, ok, para mañana, ok, porque es un requisito. Ok, please. Perfecto. Igual para Gilmar, ok, la misma sugerencia. Vanessa, no sé si tiene solo un apellido. Sí, solo un apellido. Ah, ok, perfecto. Araceli, creo que ahí falta también, ¿verdad? Para que modifiquemos ahí luego. ¿Ok? Sí, solo tiene... no, también. Ok, perfecto. Marvin, de igual manera, solo tiene nombre, un nombre y un apellido. Para que lo modifiquemos, porque un requisito es, ahí le explicaba al principio, de que debe ir nombre completo, incluyendo los dos nombres, si tiene dos nombres, y los dos apellidos, o tres apellidos, alguno que tiene tres apellidos, ¿verdad? Sí, ese es el caso, ¿ok? Ok, let's continue with the attendance. Ok, Robinson said present, right? Salma? Present, teacher. Very good. Santos? Present, teacher. Good. Sara? Present. Good. Wendy?
Wendy, are you there? Present teacher. Present okay. teacher. Okay, thank you. Liz? Present. And Vanessa? Present. Thank you very much. Okay, so I don't know if everybody downloaded the book. ¿Todos han descargado su libro o no todos lo tienen descargado? ¿Lo tienen a la mano todos? ¿El manual? Yes. Algunos lo imprimen, yes. And that's okay. And that's okay. Algunos lo tienen de forma digital, and that's okay too. But the most important is to have the material. Lo más importante es tener el material en cada sesión, ¿ok? ¿Todos lo tienen? Yes. No, I don't have it. You don't have it. Ahí está en el grupo, ahí se los compartieron. Pero igual, se los voy a reenviar ahorita de nuevo para que... En el grupo Thank de WhatsApp. You so much. Porque tal vez algunos los agregaron despuesito. Ok, déjenme buscarlo. Déjenme buscarlo. Bueno, ahí se los reenvío otra vez. Thank you so much. All right, no problem. Sí, es que algunos los agregaron hasta después. No hay ningún problema. Ahí se los reenvío ahorita. En un grupo de WhatsApp. Ok, so it's on the WhatsApp group. Si lo pueden descargar para que lo tengan a la mano. Ya. Yeah. Les aparece, ¿verdad? Does it appear? Yes. Yes. Okay, perfect. Okay, so then we are going to start with the first activity of the book, okay? And let's see. Let's see the people who have checked the material. What is the name for unit number one? Don't check the material. Okay, don't check the material. What is the name for unit number one? Somebody? Work relate event. Work relate event. Exactly, exactly. So unit number one is work related events. Okay, work related events. And I have this question, okay? When you listen to the phrase work related events, what comes into your mind? ¿Qué se le viene a la mente? What comes into your mind? Oh, sorry, Maria, do you have any question? Yes, I check the chat and I believe that I am not in the chat of the WhatsApp. Oh, I see. Maria, pero tiene usuario de la plataforma. Oh, yes. Ajá, ahí en la plataforma también aparece. Al final aparece manual, me parece. Manual del estudiante en la barrita de arriba. Ok. En el menú. Ajá, ahí aparece. Tal vez ahí lo puede buscar. Ok. Ok. All right. So the question is, what comes into your mind when you listen work-related events? What comes into your mind? ¿Qué se le viene a la mente cuando ven esa frase? What comes into your mind? Tell me. Events pretty important. Okay, Blanca says very important events. Okay, thank you very much. Anybody else? ¿Alguien más? Somebody else? Yeah, it comes to my mind everything that happens in my work. Okay, very good. Everything that happens at work. Okay, thank you very much, Ellen Nielsen. Okay, I want more participation. You're One more participation. Yes, Aida? Activities that I have in the month? Yes, exactly. Different activities I have in my work in the month. Could be, right? Okay, during the month, okay? Thank you very much. Yeah, you're right, okay? So when we have work-related events or activities, things that happen in my work, okay? So for example, what? Can be meetings, checking emails, visiting clients, paying the bills, typing reports. I don't know. Okay, so different activities happening in my work. So these are work-related events. All right? Very good. So that's unit number one. And to start, we have some discussion questions, okay? And I have these discussion questions here, okay? So these are the questions we have here. So question number one is, what are the three first things you do on Monday?
On Mondays, the first day of the week, what are three activities you do? The first, when you go to work, imagine you start work at 7. The first three activities you do at 7. You can say, for example, I check email, or I turn on the computer, or I say hello to my colleagues, for example. Okay, I don't know. Question number 2. How many times a day do you check your email? Okay, you can say, for example, I check my email 3 times a day. I check my email all the time. I check my email 4 times a day. I don't know, all right? So please take a moment, 4 minutes, and answer the 2 questions, okay? 4 minutes, take 4 minutes and answer the 2 questions. Pueden hacerlo en su libreta, si tienen libreta, okay? So let's answer the questions. 4 minutes. Oh, antes de que lo olvide, para las sesiones 1-1, vamos a ir en el orden que está en el listado de asistencia. Así que empezamos con Aida este día. Este día, Aida tiene la sesión 1-1 de 10 a 10 y 10, ¿ok? Luego el día de mañana continuamos con Blanca. El siguiente día, el día 3, tenemos a Carlos. Y el viernes tenemos a Claudia, ¿ok? Así que vamos en ese orden del listado de asistencia para las sesiones 1-1. Así que Aida, today is your day, is your turn. Okay, teacher. Thank you. Okay. In question number 1, obviously, you need to write 3 activities, right? Okay, 3 activities you do on Mondays. You can say I check my email. I say hello to my colleagues or to my coworkers. I don't know. I turn on my computer, for example. I clean my office, I don't know, all right? So these are your activities. The first 3 activities you do on Mondays.
Please do the same, okay? When you finish, go to reactions and raise your hands, okay? When you finish, go to reactions and raise your hands. Okay, I can see Aida finished. Okay, thank you, Aida. Esto es para siempre para ver que la mayoría ha terminado para pasar a la práctica, ¿ok? Porque no puedo pasar, por ejemplo, con solo con tres que hayan terminado. No vamos a poder practicar, ¿ok? Esa es la idea de esto, que la mayoría haya terminado. If you are on the material, on the manual, this is on page number 9, okay? This is on page number 9 on the material, okay? Page number 9, activity 1. Page number 9, activity number 1. Okay, two more minutes to finish, okay? Two more minutes to finish. In question number 2, you only need to say 3 times, for example, okay? 3 times a week, or twice a week, dos veces, or once a week, all right? Oh, a day, sorry. It's a day, I'm sorry, okay? So you can say 3 times a day, okay? I check my email 3 times a day. I check my email 4 times a day. Or I check my email once a day, okay? Once is once, right? Twice a day. Or all day, for example. Todo el día, all day. So you can say I check my email all day. Profe, disculpe, una pregunta. O un favor. ¿Me puede presentar otra vez la pregunta, la segunda? No alcancé. Question number 2 is, many times a day do you check your email? Okay. How many times a day do you check your email? Okay, so let's see the pronunciation of the questions, okay? Let's see the pronunciation of the questions. Question number 1 is, what are the 3 first things you do on Mondays, okay? What are the 3 first things you do on Mondays? What are the 3 first things you do on Mondays? Question number 2. How many times a day do you check your email? How many times a day do you check your email? Okay, so let me repeat. What are the 3 first things you do on Mondays? How many times a day do you check your email? All right, 2 questions, right? Very good. So for this one, we are going to do it in pairs to do it quickly, okay? So we are going to work in pairs. The idea is that you go
and you practice the questions with a pair, okay? For example, in case Javier and Aida work together, they will practice the questions, okay? So Aida can ask Javier, and after, Javier can ask Aida, okay? So the idea is to practice the two questions and take turns, toman turnos, take turns, okay? Clear? Yes? So for this one, we are going to work in pairs, okay? Yeah? Okay. All right. Okay, all right. Perfect. Okay, I will give you like 2 or 3 minutes for this activity. So we are going to do it quickly, okay? Okay. All right. Okay. If you have no pair, ask for help. Irma, ¿le aparece la opción? Yes. ¿Es la opción de ir a la sala de grupo? No. No. Déjenme ver en qué equipo están. Está con Marvin. Marvin, ¿te aparece la opción, Marvin? Yes. Okay, Marvin left. Okay, let me see, Irma. Bueno, solo usted me falta. La enviaré a otro equipo entonces. Está con Marvin. ¿No le aparece la opción de entrar a sala de grupos? No. 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 Okay, déjeme enviarla a otro grupo y luego la envío acá de regreso, ¿ok? Ok. ¿Le aparece ahora? Yes. Ajá. Se perdió rápido, no pude presionar. Ok, se déjeme, borró. Vaya, esté atenta entonces, lo voy a hacer nuevamente. Ahorita mandé a alguien, Marvin, contigo. Regresa otra vez. ¿Puedes regresar otra vez al mismo equipo? Irma está contigo ahorita. Ahorita mandé a Irma. ¿Verdad que me está preguntando? Ah, bueno. Las primeras cosas que pienso en un día. Vale. La pregunta es, solo quiero ver, you do on Monday? Creo que esa es. Y la otra, on Monday. I think in my children. Ajá, Monday. Yeah. I think in... my wife Monday, I think in my work
Monday. Yes. Yes. Very good. How many time and day do you check your email? I check my email at 8 a.m. every day. Oh, yes, yes. Very good. Very good. Sí, sí. Y Chela, háblanos en español también. The idea is to push you. El detalle es que si le voy a decir, de vez en cuando sí le voy a hablar, ¿verdad? Para cosas que yo siento sí. Que pueden ser muy difíciles, pero el detalle es que a veces cuando nos hablan en español nos acostumbramos a escuchar solo español y después como que estamos esperando que nos hablen en español. Entonces, en cosas que yo siento que ustedes me pueden comprender, les voy a hablar en inglés. Y ya si algo es demasiado difícil, una instrucción o una explicación demasiado difícil, sí les voy a cambiar. Uh-huh. Oh, yes. Ajá. O si no comprenden algo, pregunten. Ask, please. ¿Ok? Ask, please. Oh, yes. Uh-huh. Yes, teacher. Ok, perfect. Bueno, perfecto. Teacher. Yeah, tell me. Solamente, first, no me recuerdo si es primero o después. Primero, first. Primero. Ah, yes. Okay. Ah, pues, primero. Correcto. Yeah. Thank you. Ok. Cell phone number 7742 1843. Okay, thank you. Finished, teacher. Okay, perfect. Okay, so we are going to go then to the main session, okay? Okay. Okay, thank you. Okay, thank you. Está apagado su micrófono. Hello. Hello. How are you? How are you? And you? I'm fine. What are the three first things do you do? My activity is perform opening read email, prepare dispatch logistic. Okay. How many times do you check your mail? I have 1 hour for digamos una hora una media hora cada, dejando así como entre medio, una, 2 horas, digamos, cada rato prácticamente. Make numbers, hay que sacar la cuenta, make numbers. Maybe like 6 times. I check my email. Sorry. Yeah, it's okay. I check my email 8 a.m. every day. What? Repeat. Repeat. Ay, yo lo estoy contestando ya. Yes. How many times are pregúnteme usted a mí, porque yo le estaba respondiendo ya como si usted me hubiera preguntado. Ah, perdón. What are the three first things you do on Monday? I think in my children, I think in my wife, I think in my work. I think my family.
How many times a day? How many times a day do you check your email? I check my email at 8 a.m. every day and 2 p.m. every day. Oh, yeah. Nice, that's excellent. I can see you are a family man, Santos. He is a family man. All right. Okay, thank you. Okay, thank you, Irma and Santos. Thank you for taking the courage to participate, okay? Thank you. Thank you. Okay, so we are going to listen to some volunteers, okay? So this time I won't push you, okay? So I need volunteers. I need two pair of volunteers. So, volunteers? Okay. All right. Javier, who is your pair? Your pair is? Javier, who is your pair? Your pair? Salma. Salma, all right. So Salma, are you ready? Yes, teacher. All right, so we listen to you. Go ahead, okay. Adelante. Okay. Santos. What are the three first things you do on Monday? Okay. The first one, check the vehicle fleet. To first check PSC request, third first driving at my work. Okay. How many times a day do you check your email? The only one on weekend. Okay. Now you ask, Javier. Okay. What are the three first things do you on Mondays? I prepare lists of fighting. How do you say paciente in English, teacher? Patient. Yeah. I prepare a coffee. I check email. Okay. How many times a day do you check your email? I check email all day. All day, all the time. Okay. Thank you very much, Javier and Salma. So, Salma, you are a nurse. No, I'm a radiotherapist. No, radiotherapist. Oh, okay, right. Radiotherapist. All right. Yes. All right, very good. And Javier, what do you do? Where do you work? I am driver. Ah, you are a driver. Okay, that's excellent. Okay, thank you very much, okay? So now let's, the reactions afterwards. In this moment, let's listen to another pair of volunteers. Do we have other volunteers? Do we have more volunteers? Here. Hey, Liz. Okay, Liz, who is your pair, Liz? La pareja, your pair? Santos. Santos is Liz's pair. Okay. Santos. No, but Santos. Okay. Wait. So you practice together. Practicaron juntos. You practice together. Oh. Santos, yes. And Liz, yes. You practice together. Practicaron juntos. No. Okay. No. Liz. Liz, you need to practice or you need to participate with the person you participated with.
or you practice with? ¿Con quién practicó? Con Salma. Ah, with Salma. Yes. Okay. Okay, go ahead. Adelante, go ahead. Salma, are you ready? Okay. Ah, pero Salma participated, right? Yes. Okay, ah, entonces aquí estuvo el error que no le expliqué bien. Okay, I didn't explain well. Okay, but anyways, it's the same, but Salma participated, maybe Liz, Santos participated, and Salma participated, okay? Select another classmate, a different classmate, not Santos and not Salma, all right? Another classmate. Okay. Ellen Nilsson. Okay, go ahead. Okay, Ellen Nilsson and Liz. Okay, we listen to you. Okay, hello, Liz. Hello, Ellen Nilsson. What are the three first things you do on Monday? Okay, my first one activity is taking a coffee, of course. Mm-hmm. And the second one is the check vehicle fleet. And the mm-hmm. third one is get up people from point A to point B. Okay. And how many times a day do you check your email? I never check my email, actually. Okay. Ask me. Okay. Okay, Liz. Before all, nice to see you again. Okay, what are the three first things you do on Mondays? First, I say hello my coworkers, and I check my okay. email. Then I enter invoice into okay. the accounting system. Okay, perfect. Okay. But you answered me the same question. That is, how many times a day do you check your email? I check my email all day. But you can... Okay, excellent. Perfect. Thank you. Okay, thank you very much. So, Liz, are you an accountant? Yes. Or you, okay, you're an accountant or a business administrator. No, an accountant. An accountant system, assistant. Oh, all right, an accountant assistant. All right, very good. And Ellen Nilsson, what's your work? Or what's your occupation? I'm a driver too. Ah, you're a driver. Okay, just like Javier, right? Javier says yes. He's a driver too. Okay, very good. That's excellent. Yes, sir. Okay, thank you very much. Well, a coffee is important to start the day, right? Yep. Yes, I mean, in the morning, a coffee is important. Coffee. I know, the majority here loves coffee, I imagine. Okay, thank you very much. Now, please, so we listen to three pairs participating. So please, everybody, go to reactions and let's give participants a reaction. Vamos a reacciones y les damos una reacción, un emoji, all right? To say congratulations, para decir felicidades, to say congratulations. Good job. Excellent. Okay, thank you very much for your participation. All right, now we move to the next activity, all right? And in the next activity, we have a conversation, okay? And let me see here. Well, in the conversation, we have two people. We have Sofia and we have Mario, okay? So this conversation is on page number 9, okay? Now listen. Listen carefully. Read the conversation alone, okay? Individually. Read the conversation and answer the two questions, okay? I repeat. I read the conversations and answer the two questions, okay?
Question number one. What activities do Mario and Sofia do on Mondays? So read the conversations and answer the question. Question two. Do you consider that it is important to check your email every day? You say, yes, I do. Because, and you explain. Y explican, okay, because, blah, blah, blah. Or you can say, no, because, blah, 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 and you explain. For example, you can say, do you consider that it is important to check your email every day? Yes, I do. Why? Ah, because I receive important information, for example, okay? Or you can say, no, I don't, because I don't need email in my work. For example, Ellen Nilsson can say, right? No, I don't, because I don't need email in my work, okay? So please, read the conversation and answer the two questions. 5 minutes. Page number 9. Ya tienen el material todos en ese momento, ¿verdad? María, did you get it? Yes, I do. Okay, very good. So this is on page number 9. Okay, read the conversation and answer the questions. Page number 9. Para los que no tienen el material, ahí se los envié recientemente, okay, al grupo. Hace un momento se los envié. Hello, Salma. Hola.
Hola, Salma. The same, please, okay? When you finish, go to reactions and raise your hands, please. Same process. Okay, thank you, Blanca. Thank you very much. There are some students who make photocopies, okay? And it's okay. If you make photocopies, you can underline the information on the conversation if you want. Pueden subrayar las respuestas en la conversación también. If you, in case you have the photocopy, right? Okay? You can do that. Okay, so this time we are going to listen to students who haven't participated, okay? So we are going to listen to students who haven't participated. One minute and we start. One minute and we start. Okay, let's begin. All right, so first we are going to listen to Claudia. I guess she has finished, right? So Claudia, question number one, what activities do Mario and Sofia do on Mondays, okay? Only Mario, okay? What activities does Mario do on Mondays? Claudia. Yes. Mario. Mario,
The microphone, Claudia. The microphone. El micrófono está apagado. The microphone is off. Yes, Mario, my email and Sky clients for the rest on the morning. Sofia. Okay. Only Mario. Only Mario. It's okay. Claudia. Oh yes. It's okay. Yes. Only Mario. Okay. Thank you very much. Yeah, he checks email and he calls clients. Okay. Thank you very much. Thank you, Claudia. Okay. Now let's listen to. Let me see. Somebody. Teacher. Yes, Wendy. Una sugerencia, ¿cree que cuando va a ser la respondencia de las preguntas si pueda poner el contexto, o sea, en la imagen, en su, como una diapositiva lo pueda poner usted? Porque cuando estamos con el teléfono como que a veces se traba. No, I don't get you. Can you repeat, please? ¿Puedes repetir, porfa? No entendí muy bien el comentario. Como cuando puso las dos preguntas de las que estamos buscando, que ponga como el contexto de todo para buscar la respuesta nosotros. Ok. O sea, no estarlo metiendo al libro o el teléfono, porque a veces se traba y se escucha todo bien distorsionado, quizás por cambiar las pantallas. Ajá, que les lea la conversación, algo así. No. Así como cuando ahorita puso el pedacito de las dos preguntas, que usted ponga el contexto, o sea, decir la página de donde estamos viendo. Ah, entiendo. Okay, perfect. Okay, thank you. Okay, very good. Thank you. Okay, very good. Okay, so then right now let's listen to let me see here. Hilmar, do you have Sofia's activities? Hilmar, hello. Hi, this is the check every day is email. But for Sofia, this time, not for Mario, for Sofia. Oh, Sofia. Yeah. Sofia's activities, not Mario's activities. Yes. Sofia's activities. It's a really read report. Yeah. Organizes meeting. Okay, organize meetings and today, and one more activity for Sofia. And you said read a weekly report. It's okay. Organize meetings. It's okay. And one activity, one more activity for Sofia. Monday is the morning. Okay, yeah, it's okay, on Monday, but you are missing one activity, falta una actividad. She makes three activities, right, or she does three activities. Okay, attend a meeting? Exactly, attend a meeting, okay, thank you very much, Hilmar, thank you very much. Okay, let's see question number two, okay, volunteers for question number two? De los que no han participado, volunteers, de los que no han participado. I'm sorry, María participated, Claudia, Ellen Nielsen too, Javier too, right? It's important. Oh, okay. Cliente. Can you repeat, please, Araceli? It's important why they call client. Because? Did you say it's important because? ¿Por qué? Because? I think she doesn't. Araceli, it's important because? ¿Por qué? Because? They call plant.
clients. Ah, because maybe you can say because I contact my clients. I contact my clients. You can say maybe. Okay. I think she has connection problems, right? Okay, very good. Another volunteer for question number two. Another volunteer for question number two. Thank you, Araceli. Work there every day. Can you repeat, please? Yes, it's important because I receive my work there every day. Okay, thank you. That's there. Excellent. Okay, there. Okay, thank you very much, Blanca. Thank you. Okay, let's see. Now, give me a minute, please. Give me a minute. I'm sorry. Hello? 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 Can you hear me? Hello? Can you listen to me? ¿Se escucha? Hello? 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 Hello, we are... Hello, can you hear me? ¿Me escuchan ahora? Hello? Okay. Hello? Hello? Hello, teacher. Oh, I'm sorry. Okay. Okay. I'm sorry. I had connection problems. Tuve problemas de conexión ahorita. Sorry. But can you hear me now? ¿Ahora sí me escuchan? Yes. Yes, yes. Perfect. Yes. Perfect. Yes. Okay. Yes. Okay, thank you very much. Okay, let me pass. Let me pass the attendance quickly. Le voy a pasar asistencia rápidamente. ¿Ok? Ok. All right. Thank you. Aida. Aida. Blanca. Present. Very good. Carlos. Present. Sorry, teacher. It's okay. Present. Claudia. Present, teacher. All right. Blanca is saying. Or Aida is saying present. Yes. Know. Okay, thank you. Okay. Ellen Nilsson? Present, teacher. All right, very good. Armando? Hilmar? Present, teacher. Very good. Irma? I am here, teacher. Okay. Javier? Present, teacher. Okay. Jamie? Present, Carla? Teacher. Okay, Carla, thank you. Present. Maria? Present. Very good. Mario? Marvin? Present. Rafael? Robinson? I am here. Okay, Salma? Present, teacher. Okay, Santos? Present, teacher. Sara? Present, teacher. And Wendy, Liz. Present, teacher. Present, teacher. Okay, okay. Liz. Present.
Vanessa. Present. Ok, very good. Ok, lo siento mucho que tuve problemas de conexión. Ya me conecté con los datos del teléfono ahorita. Y gracias a Dios funcionó. So it's time, ok. Y vamos a hacer una actividad más, pero no tienen la culpa ustedes de que haya habido mala conexión. So it's okay, don't worry. The class finishes at 10. La clase termina a las 10. Y luego tenemos a Ida 10 minutos más, ¿verdad? Que está acá, creo, todavía conectada, ¿sí? Yes. Sí. Ok, thank you, Aida. Ok, muy bien. Entonces, antes de terminar la clase, ahora no pudimos avanzar, lamentablemente, porque teníamos el espacio de inducción, ¿verdad? De la información que se había que dar, pero mañana ya vamos a entrar de lleno a la clase. Así que, de mi parte, ha sido un placer conocerlos. No participaron todos ahora, pero mañana seguramente todos van a participar. Y siempre hacer el llamado de la cámara encendida, y si tienen algún percance, avisen, porque así no le voy a decir yo encienda la cámara, ¿verdad? Entonces, si hay alguna situación, por ejemplo, Carlos me escribió un mensaje, lo vi hace poco. De allí, de los demás, nadie me escribió un mensaje, ¿verdad? Entonces, es importante que tengamos esa comunicación, así para que yo no les esté diciendo que enciendan la cámara, ¿ok? Así que espero verles mañana a todos para que sigamos practicando, ¿verdad? Que esa es la idea, y si pueden ir a completar la tarea de hoy, pues adelante. Okay, y solo se queda entonces Aida. Okay, so okay. Thank you for bye, connecting. Teacher. Okay, bye bye. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night to everyone. See you tomorrow. Good night. See you tomorrow. Bye bye. Hello, Aida. Hello, you there? Sí, es que estaba en la laptop, pero se me murió. Ay, Dios mío. No puedo volver a encontrar otra cosa con que conectar. Pero no te perdiste de mucho, porque exactamente en ese momento se me fue la señal a mí también, los últimos 5 o 4 minutos, creo. Sí, es que no está mal el internet y los aparatos. Oh, ya lo imagino. Sí. No solo ya con cuando ya pidió la participación. Solo eso no perdí. Uh-huh. Sí, no perdiste mucho, entonces no hay problema. Bueno, este es el espacio para tu sesión 1-1. Solo es una vez al mes, obviamente, ¿verdad? Y a ti te. Sí. Tú eres la primera, quizás no hay mucho contenido, pero si tienes algo, aunque no sea de la clase que vimos hoy o de lo quizás de lo que vamos a estudiar, si tienes alguna duda o consulta respecto a algo, con gusto te apoyo. Pues quizás mi problema siempre ha sido, teacher, conjugar los tiempos. Uh-huh. Y cuando cambian los verbos irregulares, me parece que son los que cambian casi toda su forma, ¿verdad? Sí. Entonces no sé si habrá algún método o alguna forma más fácil, además de ampliar mi vocabulario, ¿verdad? Uh-huh. Pero no sé cómo para identificar. Sí, en este caso, más que todo para hablando del uso, ¿verdad? De los verbos irregulares, que eso es una de las cosas un poquito más complicadas quizás en el aprendizaje del idioma. Realmente no hay otra forma en los verbos irregulares que aprendérselos. Por ejemplo, si yo quiero usar correctamente un verbo irregular en pasado, debo saber su forma en pasado, debo haberla memorizado con anticipación. Igual, si la quiero usar en pasado participio, de igual manera también debo haberla memorizado. Tal vez lo que puedes hacer, porque los irregulares son menos, obviamente, ¿verdad? Son como, en total, son como 215, creo yo, más o menos, los irregulares. Pero no todos son de uso común. Hay muchos, bueno, yo desde mi experiencia, yo te puedo decir de que al menos hay unos verbos irregulares que yo nunca los he usado quizás en mi vida, y me los aprendí en su momento. Son verbos que no son muy comunes. Entonces, tal vez lo más recomendable es, porque es bastante para memorizar y obviamente bien difícil por el tiempo, al menos tal vez trabajar con una lista de verbos irregulares comunes, que son los que yo puedo memorizar. Hoy en día hay aplicaciones, creo, también para practicar esta clase de cosas. Yo no he visto si hay una aplicación de verbos irregulares, pero debe haber seguramente. Pero sí, lo más conveniente en este caso es como aprender vocabulario, o más bien verbos irregulares de uso común.
y aprendérselos en las diferentes, aprenderlos en las diferentes formas, ¿verdad? Por supuesto, que sería la forma presente y pasado, y el pasado participio, que sería más adelante, que lo vamos a estar estudiando, cómo se usa. Pero mientras tanto, puede ser el presente y el pasado, ir como avanzando un poquito y buscar una lista de verbos irregulares comunes. Así puedes ponerlo, verbos irregulares comunes en inglés. Y ahí te van a aparecer un listado, ¿qué? De unos 50 quizás, no sé. Ajá, para que con esos empieces a trabajar. Hay algunos quizás que es importante saberlos, pero en su momento, o sea, los vas a saber. Ya no se utilizan. Ajá, no se utilizan, pero en su momento los vas a saber, pero no es que son como, como importantes, digamos. Sí es importante saberlos, pero no son de uso común. Pero los de uso común, por lo menos, sí hay que identificarlos, hay que saberlos. En lo que respecta a esto de las conjugaciones, ¿verdad? Sí, porque casi siempre ese ha sido mi problema, la conjugación. Vaya, por ejemplo, en el habla, que sí es lo que quiero mejorar y es lo que yo pues me voy a esforzar más en este módulo, ¿verdad? El poder pensar en inglés, ¿verdad? Porque yo puedo entender, o sea, yo entiendo todo lo que usted habla, pero ya el responder, hallar las palabras correctas, o sea, pensar inmediatamente, ¿verdad? Eso es algo que tengo que mejorar. Ajá, es un proceso, y eso se logra a través de la práctica, es decir, en el momento que vamos a hacerlo, aunque a veces es el temor a equivocarse, que no voy a usar bien esta palabra, o... Ajá, y es normal, o sea, es normal, es algo nuevo para ustedes, es normal. Pero la idea es como empezar a tirarse al agua, aunque me equivoque. Y de los errores voy a ir aprendiendo, quizás algún compañero me va a corregir, o quizás yo voy a autocorregirme hasta cierto punto. Entonces, con base a eso, voy a ir mejorando. De esa manera, y practicar, ¿verdad? Buscar maneras de practicar todos los días, puede ser pensando, al menos yo de forma personal, lo que me resultaba a mí era cuando estaba aprendiendo el idioma, que imaginaba cosas y las trataba de pensarlas en inglés. Por ejemplo, lo que estaba pensando, trataba como de irlo estructurando en inglés por mí mismo. Y si no sabía algo, buscaba en el diccionario. Y trataba de volver a estructurarlo otra vez. Ajá. Entonces eso puede ayudar para incrementar vocabulario, porque la fluidez al final depende de qué tanto vocabulario yo manejo y qué tanta gramática manejo en este caso, porque estamos aprendiendo el idioma. Sí, de eso, bueno, eso es algo esencial. Antes, hace años, y yo tenía un cuadernito y ahí iba anotando como las palabras nuevas. Pero como ya no lo usé, ya no lo practiqué ni nada, pues todo se olvida, ¿ves? Mientras no se practican las cosas. Así es la entonces, cosa, mayormente en un idioma. Ajá, exacto. Ajá, pero entonces, puedes retomar la idea del cuadernito. A mí me funcionó mucho la idea del cuadernito. Yo llegué a llenar como 3 cuadernos de vocabulario y ahí los andaba cargando siempre y estudiando vocabulario, los andaba en cualquier lugar. Sí, cabal. Y uno ya para las evaluaciones sentía que me ayudaba un montón. Porque la mayoría eran orales. Entonces sí sentí que me ayudaba bastante, pero perdí la práctica y el interés. Sí, me imagino. Ya con trabajo ya se va. Sí, ese definitivamente es un poco más difícil, pero se puede. Se puede. Sí, cabal. Sí, se puede. Entonces, sí, solo es de organizarse y la idea del cuadernito es excelente. A mí personalmente me funcionó y yo creo que, bueno, tuviste que a ti te funcionó también. Y sería bueno retomar, al menos para ir repasando lo del vocabulario que vamos viendo, porque seguramente habrá vocabulario nuevo de la clase. Entonces, sí, es bueno retomar la idea. Vale. Sí, ahorita estaba viendo el libro, ¿verdad? Quizás en el transcurso del mes, o sea, de lo que dura el curso, voy a tener más preguntas, pero ya va a ser quizás en la clase, ¿verdad? Ya cuando diga la duda. Sí, correctamente, o si no, como esta es solo una vez al mes, ¿verdad? Lamentablemente. Pero, ajá, exacto. Pero tú con, o sea, con libertad puedes preguntarme si tienes alguna duda a través de un audio de WhatsApp y yo, tal vez no en el momento, pero yo te correspondo luego. Me puedes preguntar en el WhatsApp, ahí les escribí para que tomen mi número. Entonces, ahí tú lo tomas y puedes escribirme algún mensaje por alguna duda que tengas, no hay ningún problema. En su momento yo te voy a responder.
Va, ok, está bien, teacher. Okay. Sí, solo eso sería quizás por el momento. Ya después surgen otras cosas. Sí, lo imagino. Ahí en el, a través del módulo, ahí tú puedes consultarme, no hay ningún problema. No tengas pena de que no, pero ya pasó mi momento, fue el primer día y le voy a molestar a Bernardo otra vez. No te preocupes, tú puedes consultarme con libertad. Ok. Bye. Excelente, pues, entonces. Thank you very much. Ok, no problem, it's okay. Good night. Okay, good night.